Entonces dime, ¿cómo es que Meté tenía esa carta? Ayaz, de verdad no lo sé. ¡No me digas más mentiras! Ayaz, por favor, despacio. Ya vi todo esto en mi pesadilla. Por favor, baja la velocidad. Esa noche. Por eso llegó, ¿no? Él lo sabía. ¿Saber qué? Que sigues enamorada de él. Por eso no aceptaste casarte conmigo, diciendo que querías una propuesta. Ayaz, por favor, baja la velocidad. O detente y luego podremos hablar. ¡Contéstame de una vez! Nada de lo que dices es cierto. Me acusaste diciendo que exageraba, que Meté era tu amigo. Ayaz, por favor, escucha. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo pudiste? Ayaz, estoy enamorada de ti y solo de ti. Tenías muy preocupada. Estoy bien, escuchaste al doctor. Iremos a mi casa y te quedarás conmigo hasta que te recuperes. Debo ver a Oiku primero. Ayaz, piensa en ti por una vez. Acabas de tener un accidente. Oye, ya no sigas, mamá. No dejaré este hospital sin llevarme a Oiku, ¿lo entiendes? Que te mejores. Ayaz, Oiku despertó. ¿Qué haces aquí? ¿A qué viniste? Onem, suelta mi brazo. Tranquilízate, por favor. Te dije que te alejaras de nosotros. No dejaré que aparezcas en nuestras vidas después de años y confundas a mi hijo. Nuestro hijo. Si viniste aquí para decirle a Jazz que eres su papá, te voy a... Estoy aburrido de tus amenazas y tus tonterías. Digamos que lo haré. ¿Tú qué podrías hacerme? Es mi hijo, solo mío, ¿entiendes bien? Tú nunca estuviste. Onem, a mí Ayaz no me importa. Nunca me ha importado. Estoy aquí por Oiku, esa talentosa diseñadora que escapó de tu cárcel, Oiku, y ahora viene caída del cielo a mí. Me iré tan pronto sepa que está bien. Por lo demás, no debes preocuparte.